realizó el pasado fin de semana un importante encuentro de handball. ¿Cómo se desarrolló este encuentro? Bueno, el viernes pasado nos visitó la delegación de San Bernardo. Aproximadamente 50 chicos vinieron a este encuentro en las categorías infantiles, menores y cadetes, varones y mujeres. Superaron nuestras expectativas con respecto al nivel de juego, si bien hay chiquitos que recién comienzan a desarrollar esta disciplina, pero estuvo muy bueno, se fueron todos conformes y pudieron jugar todos. Vos sos profesor del CEF y también de la Escuelita Municipal de Handball. ¿Tienen una gran aceptación con los chicos? ¿Hay una cantidad importante de chicos que practican el deporte? Es un deporte de equipo que realmente se trabaja en la mayoría de los colegios. Yo te diría, no sé si en todas, pero en un 90% se trabaja ese deporte. Es un deporte que no requiere mucho espacio, pero sí requiere mucha técnica y mucho entrenamiento. Es un deporte que venimos trabajando ya hace años, desde lo más chiquito. Yo, como te dije, estoy en la parte del CEF, el Centro de Educación Física, que funciona acá en el Polideportivo. Y trabajamos en lo que es infantiles, los chicos más grandes, lo que es cadetes. Estamos viendo si algún juvenil puede llegar a tener un poquito más de aceptación y un poquito más de auge. Y siempre trabajamos con San Bernardo, hacemos encuentros con Villa Gesell y Madariaga, sobre todo, ¿no? Ellos vienen para acá, hacemos encuentros, vamos para aquel lado. ¿En qué consiste el entrenamiento? ¿Es más recreativo o ya están pensando, como bien contaba Marcelo, en ver la posibilidad de que alguno tenga la posibilidad de intervenir en otro nivel? En alguna proyección de sí. Sí, no, fundamentalmente se trabaja en la formación del chico. Este año nos juntamos con la directora del Centro de Educación Física, con Marcelo, para trabajar en un proyecto, si se quiere llamarlo de esta manera, donde el Centro de Educación Física, con Marcelo Latorre, está trabajando todo lo que es mujeres, desde la dirección de deporte, todo lo que es las categorías varones. Y fundamentalmente a lo que se apunta es a la formación del chico, y en las primeras instancias, digamos, en las categorías infantiles y menores, son más bien recreativas, no se les pide tanto la técnica, sino más o menos que vayan entendiendo el juego para las categorías subsiguientes ya lo puedan desarrollar mejor. Y ya en las categorías mayores ya se trabaja sobre la táctica y siempre sobre la técnica, ¿no? En todas las categorías se viene trabajando sobre la técnica. El Centro de Educación Física este año cumple 25 años, justamente hoy vamos a tener una reunión de los eventos que va a haber. Tiene natación para los chicos especiales, vóley, patín, softball, handball, que está a cargo mío. También creo que tiene fútbol. Los chicos, digamos, tienen necesidad de otros deportes, entonces el Centro de Educación Física lo que hace una apertura y un estudio de mercado de las actividades que faltan, acoplándolo con las escuelitas municipales, ¿no? Trabajamos siempre en conjunto. ¿Qué balance hacen sobre la capacitación realizada sobre productos panificados la última semana? Este curso de manejo higiénico de los alimentos, que lo hicimos exclusivamente en el rubro panificados, realmente no nos deja de sorprender. Ya el año pasado habíamos iniciado con todo esto y siempre nos está dando resultados positivos. La gente sigue apostando a capacitarse, a querer aprender, a querer modificar. Eso habla realmente muy bien de lo que es nuestra cultura Campinamar. Se nota en el momento en que nosotros vamos a hacer una inspección al establecimiento, ese cambio de responsabilidad. Uno dice, bueno, sí, lo estoy haciendo consciente por algo y quiero prevenir algo. Este curso fue muy lindo, realmente nos encontramos con gente muy positiva, gente que aportaba, gente que quería cambiar, gente que decía, vamos por más. No solo teníamos gente que era del mismo, de este rubro de panificados, sino otra gente que quería aprender un poco de esto, pero sí, muy positivo y bueno, nada, con ganas de seguir capacitando, con ganas de seguir dando este tipo de charlas, porque creo que esto es lo que nos hace acordarnos de por qué estamos acá. ¿En qué se basó la capacitación? ¿Qué fue lo que aprendió la gente en este curso? Bueno, el objetivo de este curso de manipulación higiénica, justamente como decía Andrea, el manejo de los alimentos panificados, nosotros como facilitadoras le dimos todas las herramientas necesarias para que ellos trabajaran sobre los peligros en contaminaciones, para evitar justamente las ETAs, las enfermedades transmitibles por alimentos. Al darle todas esas herramientas, ellos mismos después comenzaron a trabajar. O sea que fue una retroalimentación, lo que nosotros les dimos y lo que ellos aportaron también. No sé si te acordarás del año pasado, fue un curso piloto realmente, fue el primer curso taller que comenzamos. Y realmente este año, al año de haberlo realizado,
vimos que fue muy positivo y ellos mismos, como verás en el curso, lo dijeron. Es algo que no se olvida fácil, te queda para siempre, podés enseñar a tus hijos y a los demás. Me queda a mí y es muy bueno el curso. Estamos acá en la segunda etapa de limpieza de techo, estamos con la hidro, estamos limpiando algunas filtraciones que tienen los chicos, estaba pasando agua y bueno, después de este paso se va a hacer una pasada de plavicón, digamos, para sellar las grietas y bueno, nada, colaborando. Esta segunda etapa que ya tuvimos la semana pasada limpiando los otros dos aulas allá y nos quedan estas dos mitades y después se encarga la otra gente que viene y pasa la pintura impermeable, así que... ¿Esto es con este jardín en particular o hay varios jardines que se comunican con ustedes para pedirles ayuda? La otra vuelta estuvimos con el jardín 907, creo que es, ¿no? Sí. El último que hicieron allá en el barrio, que tenían unos problemas, digamos, habilitar los juegos, pero los chicos tenían que bajarlo a cierta altura. Fuimos y lo hicimos también, estuvimos colaborando con el jardín. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con ustedes y para colaborar con la fundación? Para colaborar pueden visitar la página de Facebook, que es en www.agrupacionayudarnoshacebien, y estamos ahí online siempre. Les agradezco que hayan venido porque hemos querido, a la par que festejar su día, por lo cual los felicito desde ya a todos los profesionales que siempre nos han tratado tan bien, aprovechar para rendir un modesto homenaje al amigo nuestro de tantos años, Guillermo Josán. Esta distinción que en realidad es para Guillermo, pero queremos que nos tenga vos, en este momento es... La octava distinción que tiene la biblioteca, que hace 4 años el diseño lo hizo Beatriz Orozco y se le ha dado a personas que han colaborado mucho con la biblioteca. Que a veces uno hace una convocatoria, lleva gacetillas, trata de ir a un programa de televisión o lo que sea y no consigue tanta unanimidad de presencias como se ha logrado hoy. Esto es lo que habla que a veces son las figuras, las convocantes, y los sentimientos los que tienen que ver por sobre todas las cosas. Quizás por eso también esto es muy de Entre Casa, es la intención es hacer un homenaje, un reconocimiento de Guillermo, que no se ha ido definitivamente. Bueno, yo quiero agradecerles a todos porque la verdad que mi marido, Guillermo Josavi, se llevó todo esto que ustedes están haciendo hoy por él, se lo llevó. Se lo llevó porque ustedes le brindaron en los últimos momentos, en los últimos días de su vida, todo el cariño que él se merecía. Muchísimas gracias a todos. No tengo palabras para agradecer. Muchas gracias a todos. ¿Cuáles son las materias que hicieron, digamos, de puntapié para que los chicos hoy estén pidiendo el asfalto para su escuela? Yo soy profesora de historia, pero tengo también a mi cargo dos materias que son fundamentales en esta nueva secundaria, que son construcción de la ciudadanía, que se da de primero a tercer año, y política y ciudadanía, que es una materia propia de quinto año. En este caso tenemos aquí a los chicos que nos acompañan, que son de quinto y de segundo año, ¿no? Que tienen construcción conmigo y política y ciudadanía. En realidad la secundaria actual considera que ellos son sujetos de derecho hoy, que tienen derechos hoy, no que los van a tener cuando supuestamente sean más grandes. Si partimos de esa concepción de sujetos de derecho, entendemos que ellos tienen ahora el derecho a participar y que lo pueden hacer desde su lugar. Y desde esta postura trabajamos, ¿sí? La idea es que ellos construyan su ciudadanía a partir de la participación y que eso sea cotidiano para ellos, no algo a futuro. Por eso trabajamos por proyectos, trabajamos con la participación dentro de lo que es la democracia y las entidades que forman parte de esa democracia. ¿Se los ve interesados por participar en todo lo que respecta a lo que sucede en la comunidad? Yo creo que ellos son mejores que nosotros, siempre. Los adolescentes para mí son, creo que una de las partes más ricas de la comunidad, ¿sí? Si bien se dice que los adolescentes no participan, que los adolescentes no respetan, la diferencia es que tienen más libertad para respetar a aquellos que realmente los respetan y no a cualquiera. Ellos exigen que se los respete
y si vos los respetás, te van a respetar y te van a querer, es así. La participación se va construyendo, uno tiene que animarlos y ellos tienen que ver que pueden. De eso se trata la docencia justamente, de abrir puertas y decirles que las pueden cruzar, que ellos pueden, ¿no? Y para eso trabajamos, con la idea de que vayan soltando todo aquello que tienen adentro y que por ahí todavía no lo ejercitaron, nada más que eso. ¿Cómo está la biblioteca hoy en día con un gran número de actividades? Sí, muy bien, la verdad que trabajando a pleno, tratando de brindar los espacios que solicitan los vecinos y a requerimiento también de los distintos profesionales que pueden ceder su tiempo. Estamos organizando talleres muy buscados por esta comunidad, paralelamente al trabajo técnico específico que es de la biblioteca, que es el mantenimiento de la parte de préstamo de libros, todo el ingreso para mejorar la colección. Es decir, aparte del funcionamiento de la biblioteca, tenemos todo un área cultural y de capacitación muy importante. ¿Cuáles son las alternativas que hay dentro de estas áreas de capacitación para que la comunidad se entere? Mañana empieza un curso de teletrabajo que se organiza desde el Ministerio de Trabajo de Nación, con la parte de producción de la municipalidad que busca los recursos humanos de la gente que está desempleada. Se decidió que creo que es un margen entre 45 años en adelante de gente que no tiene trabajo, que necesita una capacitación en informática. La biblioteca presta el espacio y pone el tutor. A su vez Nación controla, va a ser un aula virtual, es decir, la gente va a venir y va a tener todo desarrollado en internet, pero tenemos que tener un tutor para que acompañe y haga el seguimiento de las clases, de los alumnos y solucione las dificultades. Así que esto es muy interesante, se hace en un espacio de 2 a 4 de la tarde que no infiere en el uso que tenemos nosotros de la sala para nuestros propios socios y usuarios, ¿no? Así que estamos trabajando desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde prácticamente con horario completo la parte de sala de informática. A las 6 de la tarde empieza el segundo taller de fotografía digital, un taller muy esperado que a cargo de Dante Avalle, que ha tenido una repercusión importante y que está con el cupo máximo, 14 personas, increíble. Así que bueno, el jueves empezó con todo éxito, el sábado se hizo una charla sobre historia de la fotografía, que también lo hizo Dante, y hoy empieza el segundo taller. O sea, hay un taller de danza terapia que funciona lunes y jueves. Todos los días tenemos informática, francés, inglés, taller literario. También la biblioteca es sede de un grupo de investigación, un proyecto interesantísimo que se desarrolla con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Madariaga, el Instituto Terciario de Madariaga, la carrera de Letras, y que está dirigida por la licenciada Cristina Daniel y la profesora Ana Ruth Giustaccini. La biblioteca va a ser sede de estos encuentros porque tiene un muy rico material en literatura. Así que bueno, estamos trabajando a pleno, desde lo que es la capacitación, que es una de las patas que tiene que tener una biblioteca popular. También tenemos la parte cultural, ¿no? Nosotros estamos permanentemente haciendo actividades, tenemos un proyecto de cine, pantalla en la biblio, que se desarrolla cada 15 días, los días sábados. Ahora estamos con el día 15, que vamos a tener la próxima película, a las 18 horas, totalmente gratis, para que se acerquen los vecinos a compartir un espacio y a encontrarse entre ellos. Y estamos armando la fiesta de cumpleaños de la biblioteca, que va a ser el día 20, que los esperamos. Supongo que el 20 de junio, cumplimos 43 años, vamos a presentar la nueva colección que adquirimos en la Feria del Libro en mayo pasado y que ya la hemos ingresado en su totalidad. Y vamos a aprovechar para encontrarnos y para hacer una reseña de todo lo que es la actividad de esta biblioteca, que es bastante. Y el 6 de julio, que ya se viene, porque estamos una semana con otra, vamos a hacer la presentación de un libro de un pionero de Pinamar que nos ha pedido la biblioteca como un espacio para que él pueda presentar su libro sobre El Otro Edén se llama, es Miguel Granier, el autor, y bueno, esperemos que por lo menos que se encuentre con los vecinos, porque es una historia contada desde un pionero. Así que estamos contentos, ese espacio lo va a presentar Raúl Coronel. Siempre tratamos de que en cada lugar haya la persona más acorde para que todo el mundo esté conforme, y esto no es nada personalizado, viste que es un trabajo de grupo y la biblioteca es eso, un lugar de encuentro. ¿Cómo es la relación de la comunidad pinamarense específicamente con los libros? Muy buena. Esta es una comunidad muy lectora, de ahí la exigencia que nosotros permanentemente tengamos que tener actualizado nuestro fondo, que aparte es un placer tener actualizado el fondo porque eso indica también el nivel de la biblioteca. Nosotros tenemos
más de 1.200 socios activos que trabajan, que vienen, que comparten, que tienen su cuota al día. Tenemos alrededor de 800, 900 préstamos por mes. No tenemos prácticamente pérdidas de libros, por suerte. Y aparte, si un libro se pierde, seguramente alguien lo estará leyendo, ¿no? Esa es nuestra filosofía. No estamos guardando el libro. Queremos que se mueva, que circule, que vuele, porque el libro también es comunicación y cultura. Así que nuestros socios, muy lectores, también usan muchísimo la parte de internet. Para nosotros es un aliado la tecnología. Verán que tenemos un portal magnífico, tenemos hasta biblioteca digital, que ya la estamos iniciando, tenemos algunas cosas, y tenemos todas las revistas digitalizadas también. La gran parte de las revistas literarias ya están digitalizadas con un proyecto que empezamos el año pasado. Así que es una biblioteca modelo. Acá la tecnología es un aliado. Es un recurso más, como en una época era la tiza y el pizarrón.